Yo soy Daddy Yankee, yo. Yeah. Ahora quiero ver a toda la gente alegre con la mano arriba, caray. Yo, Daddy Yankee, yo. ¿Cómo dice? Yo, The Big Boss. Entonces en Yo Soy estamos con John Camacho, nuestro Daddy Yankee. ¿Qué edad tienes tú? 22 años. 22 años. ¿Hace cuánto que te gusta Daddy Yankee? ¿Lo escuchas? Sí, desde los 17 años. Desde los 17 años. Me fascina su música porque es un cantante completo que cambia de estilo a cada rato. Ajá. A los 20, 30 segundos te cambia un estilo al otro, por eso me gusta. Bueno, está muy bien. Preparados y continuamos con el programa. Fernando Armas, escuchamos su opinión sobre Daddy Yankee. Efectivamente, cambia un estilo cada rato y él se desplaza y se mueve, pero creo que el movimiento de Daddy Yankee son más firmes, ¿no? Más desafiante, y eso tienes que tenerlo porque te veo todavía muy fofo, muy flojo ahí, muy débil en los movimientos. Y con respecto a la voz, bien el trabajo que haces en el fraseo, en las rimas, aunque parece que se te gana un poco la energía. Y no te olvides que Daddy Yankee tiene un acento puertorriqueño que siempre tienes que mantener. Okay. Muchísimas gracias, Fernando. Mari Carmen Marín, la escuchamos. Una buena presentación con mucha energía. Dicción, precisión y explosión es lo que necesita en el reggaetón. Y el día de hoy tú has tenido todo eso. Te felicito. Muchas gracias, Mari Carmen. Ricardo Morán, su opinión, por favor. Efectivamente, has hecho una presentación con mucha energía. Te mueves bien por el escenario, conectas con el público. Eso está bien. A mí me preocupa, siento que falta peso para ser Daddy Yankee. Daddy Yankee tiene, ¿tú tienes qué? ¿22, 23?
por ahí. 22 dijo, ¿no? 22 años. Claro, Daddy Yankee tiene 30 y tantos, 35, 36. Es una persona que tiene más aplomo en el escenario, más peso, más agresividad. Estás un poquito light y necesito que agarres ese peso, ese cuerpo, esa fuerza para parecerte más. Bien de energía, bien de movimiento, bien de interacción con el público, pero nos falta mucho más peso para ser realmente Daddy Yankee. Muchísimas gracias, señores del jurado. Le pido que, por favor, tome asiento con sus compañeros.